Leonardo Martínez nació en Catamarca, es poeta y músico. Desde hace más de 15 años vive en Buenos Aires. Cursó estudios musicales en la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. En la misma institución ejerció la docencia en las cátedras de audio perceptiva y piano. Colaboró con el Teatro Estable de la provincia de Tucumán en dos puestas dirigidas por Boris Díaz, subió El Pequeño Abecedario y la ópera de Dos Centavos, como piano conductor. Como escritor, obtuvo la mención especial en el Premio Nacional de Poesía, cuatrienio 1992-95. También el primer premio a la producción intelectual y artística de Catamarca. Primer premio de poesía otorgado por la Fundación Carmen Gándara y faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el año 1990. Es autor de los siguientes libros de poesía: Tacana o los linajes del tiempo, Ojo de brasa, El señor de Autigasta, Asuntos de familia y otras impostulas, Rápido pasaje, Jaula viva, Estricta ceniza, La antología Jardín volátil en el 2007 y Las tierras naturales, y Sin resta, otra antología editada en el 2008 con el auspicio del Departamento de Literatura de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo. Sus poemas figuran en antologías y revistas especializadas del país y del exterior. Le damos un gran aplauso de bienvenida. Bueno, le decía, si no sé si me olvidé algo, porque bueno, uno recoge los datos de donde se puede, pero a veces se pasan cosas por alto. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestras preguntas. ¿Querés comenzar vos, Susana? Bueno, Leonardo, yo recuerdo que hace bastantes años vos me presentaste un libro, sí, de la quinta pasión. Y en una de las partes de tu presentación vos nombraste a Hoffman, poeta Hoffman, que decía que la poesía no es tanto la cosa que se dice, sino cómo se dice. Pues yo te quería preguntar qué diferencia ves entre decir de nuestra generación y el decir de la generación de los muchachos jóvenes de hoy. Yo creo que podría decir lo mismo de los antiguos y de los nuevos, porque siempre hubo improvisadores, justificadores, y siempre hubo gente que buscaba la verdad y la belleza. Cuando Hoffman dice eso, responde a un cuestionario que le envían desde Estados Unidos. Y eso lo recoge José Campbell. Lo que dice Hoffman está sacado de una conferencia que dio en Cambridge en 1933, por ahí, donde asegura que la poesía no se la puede definir, que es lo mismo que si nosotros quisiéramos definir el impulso de una rata cuando está por pescar un ratón, que él, que para él la poesía no es un fenómeno intelectual, sino más bien sensorial, más bien sensible, físico, ¿sí? ¿Te acordás bien? Es algo físico, sí, sí. Y saca como ejemplo que él cuando a la mañana se va a afeitar tiene que tener cuidado con la navaja, porque no vaya a ser que se le atraviese la línea de un poema que lo conmueva, porque entonces la navaja se va, se desplaza y viene.
Bueno, lo mismo nos pasa con la música, ¿no? La música nos envuelve y decimos que nos transporta. Es decir, nos sitúa en un lugar. En un lugar que es el lugar, no sé, convencionalmente digamos de la belleza, no sé, el placer, el goce. Nos sitúa en un lugar. Te hago otra preguntita y después le paso el micrófono a María Amelia. Vos te viste muy influido por los países del norte para escribir tus poemas. ¿De cuál es el grupo que sentiste más cercano? Ya, yo creo que no puedo escribir de otra manera que hablando el lenguaje de mi tierra. Y mi tierra es el norte. Es decir, creo que uno escribe con el lenguaje de la leche que mamó, ¿cierto? De los grupos norteños, no sé, a mí lo que más me... de lo que más puedo rescatar como influencia son las charlas con los peones, las grandes tertulias nocturnas alrededor de fogones, con los empleados de mi casa, en fin, que tenían una riqueza increíble, ¿no? Por eso, para mí, la infancia, y tengo ahora un poema inédito nuevo que se llama La infancia es el poema. Porque recojo, reúno ahí todos esos datos. Es decir, indudablemente hay un enriquecimiento del léxico de esas cosas, pero también creo que consiste como cosa fundamental lo que es. Yo recibí siendo chico. Y me has dado pie para mi pregunta, que va a ser un poquito más de índole personal. Hay un hermoso libro que yo leí en mi adolescencia de Gustavo Levene, que es Mi niñez en Catamarca. Y hay otro precioso libro de Jorge Paolo Antonio que está por aquí, que se llama Traje de Delirio, donde también habla de la niñez en Catamarca. En los dos casos con una tremenda fascinación. Entonces, lo que yo te pedí es que me contaras cómo fue tu niñez en Catamarca, que parece que da alumbra a estos escritores tan geniales, ¿no? Sería larguísimo, pero puedo resumir en dos palabras. Fui feliz. Realmente fui feliz y me marcó para toda la vida ese encuentro con la naturaleza, porque ahí estaba el asunto. Aquí, no sé si en el poema al finalizar un poema que es muy bonito, que no lo voy a leer porque es larguísimo, digo, pese a quien pese, sin embargo, el niño seguirá existiendo en la madrugada de echar un corral de ordeño. Porque eso quedó fijo en mí. ¿Entendés? Recuerdo que yo, recién chiquito, tiene una muchacha que ordeñaba las vacas y me despierta porque mi padre, mi tío, mi abuelo había ordenado que me dieran leche al pie de la vaca porque se pensaba que eso fortificaba y daba vigor. Entonces me llevaban todas las mañanas con el corral de ordeño. Esa primera mañana es imborrable para mí. La tibieza de la leche de las vacas, la mano de la,
la doncella esta, porque la muchacha esta de Rodin era joven, era muy joven. Todo eso, y el monte cargado de rocío, los cerros a lo lejos, la luz de la luna que se iba apagando y los rayos del sol naciente, todo eso dejaron así en mí una señal que no se borra, que permanece, y que permanece y que me hace muy feliz. Si sí, esto puedo decir, la felicidad existe, ¿no? Bueno, y la otra pregunta tiene que ver con tu condición de músico. ¿Qué pasos comunicantes hay entre música y poesía en tu vida? Total, total. Porque la música y la poesía son una sola. Ya en el universo griego, poesía y música estaban totalmente fusionadas, ¿cierto? Y eso, díselo después, fueron dando como disciplinas independientes, ¿sí? Pero no, la poesía y la música fundamentalmente son una. Y si yo hice música, me sirvió para la poesía que estoy escribiendo. Y cuando yo hacía música, la poesía que leía, todavía no escribía porque empecé a escribir muy tarde, empecé a escribir a los 50 años, la poesía estaba presente. Porque ya era inquieto y leía. Leía a los grandes autores. O sea que para vos es innegable que el poema tenga un ritmo. No pensás en una poesía sin ritmo como alguna vanguardia. No. Pienso que todo, que eso que decimos de las vanguardias, que tienen un ritmo. Porque el ritmo es algo inherente a la palabra. Y a nuestros gestos y a nuestras actitudes. Lo mismo que el silencio, te puedo decir que el silencio no existe. Y bueno, en realidad no existe el silencio porque si nos callamos vamos a sentir las neuronas de nuestro cerebro que están crepitando ahí o el caminar de la sangre por las arterias y las venas. Pero, ritmo siempre hay, música siempre hay, y con todas las condiciones que lleva aparejada la música, timbre, altura, intensidad, duración, creo que aún las vanguardias más vanguardias, John Cage, por ejemplo, todas las vanguardias actuales o ya vanguardias actuales, no sé, no hay, no existen. Están, aunque recolecten ruidos y recolecten fenómenos de la naturaleza y armen composiciones con todas esas cosas, con todos esos ese universo sonoro. Hay un tempo, hay todo un devenir, que es música, que no nos guste, o nos guste, que nosotros no le demos valor, o lo ensalcemos, pero es así. Bueno, ahora queremos escucharte leer para que todo el mundo pueda disfrutar de tus poemas, si estás de acuerdo.